punto por punto. Desde el punto de vista muy periodístico, en punto por punto le estamos dando seguimiento a todo el proceso electoral 2021 y es del interés también saber cómo van avanzando las precampañas en Cuautla. Por eso es que hoy estamos aquí en la casa de los amigos de Vilmar con Carlos Benítez, conocido, muy conocido en Cuautla como Vilmar. Carlos, gracias por permitirnos la plática. No, bienvenidos, aquí es su casa y de aquí con mucho gusto los esperamos. Hoy, Carlos, pues Cuautla ha sido uno de los municipios muy azotados por la inseguridad, por la violencia. Hoy Morelos rinde cuentas, esta institución de investigación nos muestra datos que pues nos dejan sin aliento. Morelos en el 2020, en primer lugar en secuestro y robo a banco. Desde luego feminicidios, pero el tema de la inseguridad pues sigue golpeando muy fuerte a Cuautla y al estado de Morelos. Así es, estamos en las primeras cifras en delincuencia organizada. Desgraciadamente, pues las autoridades han sido omisas en algunos temas, sobre todo en el reforzamiento del cuerpo policiaco. No ha habido mucho apoyo hacia el cuerpo policiaco, que es lo que siempre hemos estado señalando, criticando y coayudando a la mejora de la vida de los policías. Se necesita urgentemente la reestructuración desde el Estado. El tema del mando coordinado no se ha podido concretar. Las discrepancias entre las autoridades municipales, estatales y ahora federales con la Guardia Nacional no han logrado generar un acuerdo que dé seguridad para todos. Oye, y fíjate que el tema criticábamos mucho en el sexenio anterior con Graco Ramírez porque el mando único no servía más que para que los policías anduvieran recogiendo borrachitos o trabajadores que iban saliendo de sus centros laborales con sus mochilas y a catearlos y bajarles el teléfono, la cartera, los 50 pesos, 20 pesos que llevaban. Esa fue la queja constante del mando único. Y hoy el mando coordinado, según cambia, ¿qué fue? ¿Fue un cambio cosmético nada más de nombre? ¿No funcionó? ¿No ha funcionado? El surgimiento del mando coordinado en varios estados de la República, o si no es que fue a nivel nacional, era el de coayudar en los municipios. Toda la seguridad en todo el país se rompe en los municipios. ¿Sí? Todos los planes nacionales pueden florecer o marchitarse en el municipio, ya que si el presidente municipal no se presta, entonces la idea de este plan era que el Estado coayudara en esa parte para que también se quitaran ciertos compromisos los presidentes municipales en temas de delincuencia organizada. Sí. Pero salió prácticamente lo mismo o peor con la anterior administración de Graco, cuando Capela intentó implementarlo, pues fue un fiasco, ¿no? Creo que ahí fue donde se repartió el territorio en dos grupos delincuenciales y fue ahí donde no hubo forma de operarlo, claro, se le salió de las manos. Definitivamente no funciona esto que el mando operativo estratégico lo tenga una persona, en este caso el comisionado estatal de seguridad, y el mando administrativo quien asume toda la responsabilidad de los pagos, de incluso las sanciones por la Comisión de Honor y Justicia, es el ayuntamiento. No funciona esta dualidad. Tiene que haber un solo mando, sin que caigamos en una infracción, porque esta es una entrevista periodística y tú eres precandidato del Partido Socialdemócrata precandidato aspirante a ser candidato a la presidencia municipal de Cuautla, sin que incurramos en lo que no nos permite el INE, sin hacer una propuesta, ¿cómo resolver el tema en general del país, Vilmar, cuando tenemos a una Guardia Nacional que pues, está ocupada en otras cosas, en cuidar la frontera norte, en cuidar la frontera sur, en poner vacunas, en construir aeropuertos, en construir carreteras, pero no está haciendo trabajos de seguridad? No lo hay. Desgraciadamente te comento, como lo hemos venido señalando desde hace tiempo, actualmente estamos colaborando para la disminución de la extorsión y el secuestro, por lo menos en Cuautla. Hemos invitado abiertamente al público, quien tenga algún problema de seguridad en ese aspecto,
los invitamos, los llevamos a denunciar de forma correcta y ha habido muy buenos resultados, muy buenas detenciones. ¿Tú has logrado hacer que la ciudadanía tenga confianza? Pues ahora cuando alguien tiene un problema casual corren conmigo, ya hasta lo digo en tono de burla, creo que traemos la Fiscalía de Asuntos sin Importancia, pero no, hemos llevado a mucha gente a denunciar. ¿Sí logras tocar las puertas de la Fiscalía Antisecuestro? ¿Sí logras que te escuche los funcionarios del más alto nivel? Claro, que y están las puertas abiertas para todos, el problema es que como sociedad ya no hay una confianza hacia nuestras autoridades, entonces me ha tocado ser puente honorífico, para que la gente, yo soy una prueba viviente de que sí se puede, aquí sí. estoy vivo, sí, tengo problemas, todo, he sido señalado, he sido, pues no sé, me ha ponen sido muchas víctima cosas. De la propia delincuencia. No, claro, y todavía no es momento, pero en algún momento de sacarlo a la luz, pero pronto lo haremos y la gente sabrá por qué las cosas, ¿no? Y por qué hemos sido tan señalados y tan golpeados. Entonces, no es gratis. Sí, porque también te has convertido en víctima, pero también está la otra parte donde a veces el comentario o las redes sociales son duras, a veces sin conocer muy a fondo los temas, te opinan y en una opinada te le pueden lastimar. Tratan de destruir lo que se ha construido, ¿no? Sobre todo en el tema de confianza. Me señalan de narcopolítico, narcoempresario, ¿qué más? Narcoferretero. Una vez saqué una imagen muy chistosa, digo, ya sé por qué me dicen narcoempresario, porque vendemos este pegamento de PVC y se puso una estopa. Sí. Pero no es cierto, no vendemos ni eso, ni solventes vendemos en la ferretería. Hay que hacer un poco de humor de lo que a veces nos llega a afectar, ¿no? O tratan de querernos afectar. Pues feminicidio es otro tema también que está en primer lugar. Y Morelos, desafortunadamente, en este reporte de Morelos rinde cuentas también. En otros delitos estuvo en el top 10, en robo a vehículo, en robo a transportistas, robo a negocios y robo en transporte público, el homicidio doloso, que no ha bajado, aunque bueno, ayer, antier, las autoridades federales celebraban una ligera disminución en los delitos y dices, pues no hay mucho que celebrar. Pues no, fíjate que no se han generado muchas condiciones económicas para que también la gente tenga oportunidades, pero es imposible, yo ya lo hemos vivido, como la gente de repente dice, quiero un alumbrado, quiero un bacheo, quiero calles nuevas, pero ya cuando les tocas esa fibra, sí, pero tienes miedo de abrir un negocio. Sí, pero tú tienes miedo de que tu hija salga a bailar y que no regrese. Sí. Entonces, sí, es cierto. Entonces, necesitamos primero atacar el primer problema principal nacional, pero ahorita nos vamos a enfocar nosotros mucho en esto. Ese es el primer problema, el tema de la inseguridad. Así es. Porque para que hay que reactivar, sí, los negocios, los comercios que han sido golpeados por la pandemia, pero pues no hay certeza. Es que hay una pandemia más añeja que se está llevando a mucha gente también, pues ahí están las cifras. Sí. Somos primer lugar en feminicidios, desgraciadamente, y lo prometí, lo voy a seguir cumpliendo, nunca me voy a colgar de lo que pasó con la mamá de mis hijos, pero también fue una chingada, y estaba viendo lo que pasó ayer, antier, con con Agustín Alonso en Yautepec, que la mamá cerró carreteras, y eso, y yo nunca me he hecho la víctima, pero dije, creo que eso me hizo falta en algún momento, hacer más ruido, todo eso, pero no, respeto mucho esa parte, sí. Quiero respetar mucho la memoria de la madre de mis hijos con ellos mismos, y que no diga nada, se colgó de eso para hacer algo, no. Yo creo que en su momento vamos a dejar pasar este tema electoral, y no se va a quedar así. Claro. Eso sí, yo también ahí con gobierno del estado, tuve una reunión con Pablo Ojeda, pues no se ha visto mucho trabajo por parte de las fiscalías, sabemos que son independientes, también ahí tenemos mucha coordinación con feminicidios y son invitadas las personas que se sientan pues en peligro, ¿no? Es lo más importante, hay muchas formas de prevenirlo, pero nadie acude, nadie hace nada. Entonces, se ha perdido definitivamente la confianza en las instituciones. Así es, y pues ese es el trabajo de Carlos Vilmar, lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, ayudar a las personas a que recuperen la confianza y sobre todo se quiten el miedo. Claro. Oye, Vilmar, pues el 31 de este mes vence el plazo para los aspirantes
quienes están haciendo campañas como precandidatos, y ya después vendrán los partidos a definir quiénes van a ser sus candidatos. En abril vendrá el registro. Así es. ¿Cómo vienes desarrollando estos días que no se puede salir a calle, estar en contacto mucho con la gente, sobre todo en estos días en donde el país, México, Cuautla, no se diga, Cuernavaca, está en los niveles más altos de contagios y de muertes? Así es. Pues ahorita hemos trabajado mucho en segmentación. Soy mercadólogo, de repente uso esas palabras, pero cómo llegarle a los niños, ¿sí? Son muy importantes tomarlos en cuenta, los jóvenes, adultos, profesionistas. Entonces vamos segmentando en el principal diseminador. Y para cada quien hay un mensaje y una forma de llegar. Hay una forma, Facebook es muy general. De hecho tenemos hasta un mensaje para los migrantes, ¿sí? Lo vamos a subir en estos días, hijos de migrantes. Entonces sí, de repente cuesta trabajo como en un solo canal que la gente diga, ah, esto ya no me gustó, esto sí me gusta, esto no, esto sí. Sí. Entonces estamos viendo la forma de que a cada persona ya le llegue su mensaje, de sí, lo que es de ellos, de todo lo que es una oferta, digan, esto sí te lo compro, esto sí. Pues no es para mí, pero lo dejo ir. Claro. Entonces es como hemos estado trabajando, es muy abierto lo de nosotros, nos pueden preguntar, abordar. Claro. Siempre estamos anunciando mi celular, mi Facebook, mi WhatsApp, todo. Todo. Oye, todo. ¿Cómo va a definir el PSD? ¿Quién va a ser el candidato? Hay otra persona más registrada en el partido que está haciendo precampaña también. ¿Cómo lo va a determinar el PSD? ¿Quién va a ser su candidato? Desconozco muy bien los motivos. ¿Cómo circunstancialmente lo harían o cuáles serían los mecanismos? Pero pues hoy somos la precandidatura más estable, más sólida y más certera de Cuautla. Ya el otro amigo que se haya inscrito, pues le deseamos mucha suerte, pero creemos que ya estamos muy, muy avanzados en este tema. Pues vamos a estar muy pendientes con toda la audiencia, con todo el público de Cuautla, de otras ciudades, desde luego, irles informando en sus ciudades, en sus demarcaciones, cómo van avanzando los procesos, para que la gente conozca a los rostros. Aquí, ahorita con el cubreboca no te ves igual, pero aquí te veías un poco más cachetón, Carlos. Ay, sí, no. La mafia del poder mandó a atrofiar mi foto. Aquí te veo un poco, que en persona te veo un poco delgado, y aquí te veo un poquito más, ya, dilo, más dilo, llenito. Si te ves, pero es el mismo, Vilmar, ¿verdad? Sí, amigo, no, sí, no me favoreció la foto, pero la ya por la premura ya la sacamos así. Igual la cambian luego, ¿no? Bueno, Vilmar, pues muchas gracias. Amigo, a la orden. Vamos a estar pendientes. Gracias a todo tu público también. Desde luego, muchas gracias. Vamos a los mensajes en redes sociales. Dele compartir, por favor, si es tan amable. Carlos Vilmar, con cubreboca. Punto por punto.